que estamos en épocas invernales, que los picos de gripe, de neumonía y de bronquiolitis en chicos, estamos en el auge, así que tratamos de cortar la circulación viral vacunando tanto a chicos como a adultos mayores de 65 años y a mayores de 5 años que tengan algún tipo de comorbilidad por indicación médica. Estamos vacunando en el hospital de lunes a viernes en horario matutino y después estamos saliendo a los barrios y a las localidades a hacer campañas de vacunación. Queremos que también llamar a la población de que hagamos un esfuerzo, sabemos que tienen muchas cosas que hacer, pero que prioricemos a aquellos que tengan criterio de la vacunación antigripal, de acercarse al hospital a vacunarse, y a aquellos que les llegue a su barrio, digamos, el sistema, todo el equipo de vacunación, acérquense al lugar para vacunarse, porque es muy importante cortar la circulación viral y de esa manera además prevenir los casos graves, tanto de gripes como de neumonía. Básicamente estamos en auge, arrancó en marzo, los meses invernales estamos vacunando, tenemos vacunas para dar, así que queremos alertar a la población de que aquellos que estén sanos, de que no tengan picos febriles y que tengan criterio de la vacunación antigripal, que se acerquen al servicio de vacunación, con orden médica por supuesto, o se acerquen a su médico de cabecera si la necesitan o no, pero es muy importante para cortar la circulación viral y que haya menos casos graves y menos casos de enfermedad. La gente está colaborando, nosotros tratamos de potenciar las campañas saliendo a los barrios, saliendo a las localidades, saliendo fuera del muro del hospital, y de esa manera hacemos aumentamos los niveles de vacunación. Pero bueno, necesitamos también que la gente tome conciencia de que es importante hacerlo, que vamos a resolver muchos problemas de salud, vamos a evitar casos graves, y hay gente que realmente la necesita y todavía puede no estar vacunado, ¿no es cierto? Por lo general, los adultos mayores de 65 años que tienen la mutual PAMI, por lo general por la misma mutual se la colocan y lo gestionan los mismos hogares, la vacunación de todos los enfermos. También obviamente llegar a los responsables de los hogares y que tengan en cuenta esto, si alguno no lo realizó, gestionar las vacunas de los abuelos y contratar una enfermera que se las coloque. En caso de que no puedan, acercarse al hospital, al referente de salud para hablar con nosotros, a ver de qué manera lo podemos solucionar.